Como siempre, es un placer saludarles a través de Diálogo en América. Ahora, desde acá, desde el centro de Columbia Heights, vamos a visitar varios lugares. Vamos a estar en el Capitolio de Annapolis. Como ustedes saben, bueno, ahí hay mucho de qué hablar, especialmente de las políticas del estado de Maryland. Pero también vamos a hablar de las políticas de la Casa Blanca con todo esto que se está llevando a cabo a nivel nacional. Las organizaciones se preparan para poder manifestarse en el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Como ustedes saben, siempre es ya una costumbre que las organizaciones salen a hacer escuchar sus voces. Hoy vamos a hablar de todo en este programa, pero para iniciar vamos a darle la bienvenida al director de Tigo aquí en la costa este de los Estados Unidos, como lo es Carlos Valencia, que nos va a hablar del programa de Conéctate con tu gente, con tu comunidad, desde los Estados Unidos hacia el pulgarcito de América. Así es que lo vamos a recibir en este programa especial a Carlos Valencia, quien nos hace y nos enorgullece por estar con nosotros acá. Carlos, qué gusto. Nos encontramos justamente aquí en el corazón del barrio latino de Washington DC, conocido como la Columbia Heights, como, digamos, donde vive una gran cantidad de salvadoreños. Bienvenido a Diálogo en América. Muchas gracias, Gerardo. Bienvenido y buenas noches a toda la audiencia que está sintonizando el programa. Carlos, hoy hay un motivo especial por el cual nos encontramos y por qué Tigo está en la capital de los Estados Unidos, porque esta empresa que tiene una gran trayectoria, digamos, conectando, acercando a su comunidad desde los Estados Unidos hacia El Salvador, ahora también se involucra desde hace años, tengo entendido, en un certamen de belleza que es Miss El Salvador USA y que llega por primera vez a la costa este de los Estados Unidos. Correcto, Gerardo. El certamen tiene ya varios años de realizarse en la costa oeste, y esta es la primera vez que lo realizamos acá en la costa este de Estados Unidos, especialmente aquí en Washington DC. Bueno, y Tigo, como siempre, patrocinando los grandes eventos, ¿no? Los grandes eventos de la comunidad. Vemos en El Salvador que Tigo está en cada esquina, en cada rincón y en cada lugar donde se celebra una fiesta también. Correcto. Para Tigo, como marca de comunicaciones y la empresa líder en El Salvador, específicamente en Centroamérica y Latinoamérica, une a la familia, une a nuestra familia en Estados Unidos que reside acá, y por eso nosotros, como empresa responsable, apoyamos los eventos de la comunidad para que podamos devolverle a nuestros consumidores todo lo que nos dan usando nuestros productos. Bueno, ¿podríamos profundizar cuál es el objetivo de Tigo para los salvadoreños en Estados Unidos? Para Tigo es importante mantener los lazos unidos. Para nosotros, como Tigo, comunicarnos y, como tú decías, acercando a la gente que vive en Estados Unidos con su familia en El Salvador, es básico. Entonces nosotros le acercamos, tanto en El Salvador como en Estados Unidos, las facilidades para que puedan mantener comunicación. Bueno, pero como la competencia es tan grande y la gente puede decir, no, yo puedo comprar cualquier tarjeta telefónica, ¿cuál es la diferencia entre Tigo y las demás, digamos, compañías de comunicación, Carlos? Pues son muchas. En primer lugar, lo que nos permite ser líderes en el mercado es la calidad de la señal, la calidad en el servicio, la capacidad que tenemos de reproducción en todas partes del país. Y segundo, quizás una de las más importantes, es que pensamos en la familia y pensamos en desarrollar productos que estén al alcance y productos complementarios a las llamadas, como internet, como el teléfono inteligente, etcétera, para ponerlo al alcance de la familia. Bueno, y hoy que se acerca, digamos, ese día donde la gente se manda un abrazo, que no lo puede hacer, digamos, presencialmente, sino que agarran el teléfono y marcan a El Salvador, entonces, y si lo hacen por Tigo, creo que es mejor, ¿no? Definitivamente les rinde mejor, la calidad de la llamada es diferente, es superior al del resto de competidores, y eso creo que es lo que nos diferencia y hace que cada centavo que nuestra familia invierte para comunicarse sea bien utilizado. Tú tienes una gran responsabilidad, sos el director, digamos, de Tigo en la costa este de Estados Unidos. ¿Qué te gustaría compartir con nuestra comunidad? Bueno, primero invitarles a que mantengan los lazos unidos con su familia en El Salvador, amistades, conocidos, y invitarlos a que sigamos siendo prósperos en nuestro trabajo y que le echemos ganas. Bueno, y manteniendo esos lazos unidos con nuestra comunidad, la comunidad salvadoreña, con sus familiares, sus amigos, sus hermanos, creo de que haremos una gran nación, una gran patria. Carlos, y qué interesante es, Carlos, que tú conoces más que todo nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos y especialmente en el área metropolitana de Washington DC. ¿Qué puedes destacar de esta gran comunidad?
Bueno, en primer lugar, lo que nos caracteriza a los salvadoreños, que somos muy trabajadores, responsables y pujantes en nuestros emprendimientos. Nosotros como comunidad salvadoreña en un país que no es el nuestro, pero que nos ha acogido, sobresalimos con nuestra capacidad de trabajo, no solo en mano de obra, sino mucha gente preparada que ahora tenemos acá y como segundas y terceras generaciones de salvadoreños ya nacidos o desarrollados en este país. Sobresalimos y queremos nosotros, como te digo, también brindarle un poco a nuestra comunidad las facilidades y los productos que tenemos para que puedan seguir desarrollándose. ¿Cuál es la responsabilidad social de Tigo? Pues en primer lugar, nosotros apoyamos a la comunidad en los diferentes eventos, en las diferentes actividades que se realizan en función de la sociedad y de la familia salvadoreña residente aquí en el área. Bueno, y en este mes de el amor y la amistad, ¿cuál es el mensaje de Tigo para todos los salvadoreños? Que sigamos comunicándonos, que sigamos usando la llamada de Tigo para que nos sigamos teniendo los lazos unidos, no solo en este mes, sino en el resto del año. Bueno, y hemos visto que tu llegada a Estados Unidos, aquí en el área metropolitana, por esta ocasión que se lleva a cabo la primera elección y coronación de Miss El Salvador, vemos que has estado muy acompañado de esas bellezas salvadoreñas, y yo creo que también hasta un extranjero que se ha unido a este, digamos, grupo de salvadoreños que son emprendedores también. No sé si lo quieres saludar. Sí, definitivamente. Primero, acompañado de nuestra belleza. Ajá. Tenemos señoritas muy guapas, muy bonitas, muy preparadas y que pues estamos siendo bien representados de ellas. Y sí, saludar a nuestro colega Alfonso Bertier, quien es el encargado de toda la parte de marketing aquí en Estados Unidos, en todo el país. Bueno, bienvenido. Así es de que no te nos vayas viendo las cámaras allá. Lo tenemos que levantar un poquito, ¿verdad? Porque tiene que bajar un poquito para que ustedes lo vean. Bueno, un placer tenerte aquí en Washington, acompañando siempre a estas grandes, digamos, causas de unir a la comunidad salvadoreña a través de tus empresas también, porque sabemos que sos un gran talento y, por supuesto, resaltar los valores de los latinoamericanos en esta gran nación. No, muchas gracias, Gerardo, por tu espacio. Sí, bueno, aquí apoyando a Tigo en este evento. Como dices, es el primer concurso de belleza salvadoreño en Washington. Y bueno, apoyando la campaña de Tigo, que se llama Tigo Llena Tu Corazón. Ajá. A todas las activaciones que se están haciendo por el 14 de febrero. Ajá. Tendremos activaciones prácticamente en toda la costa este, en los puntos de venta más importantes. Aquí en el DMV estaremos haciendo algunas cosas con la cadena Megamart, entre algunas otras. Y bueno, los esperamos. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, ¿de qué se va a tratar todo eso? Porque estamos en el mes del amor y la gente tiene que saber de qué se va a tratar, cuáles van a ser los concursos. No, es una sorpresa. Tienen que ir a la tienda para verlo. ¿Cuáles van a ser los puntos Megamar y qué otros? No te vamos a confirmar todavía porque... Estamos ahí trabajando. Sí, sí. Bueno, gracias por estar con nosotros y bueno, despídete de las cámaras. Muchas gracias. Bueno. Carlos, vemos cómo se siente el respaldo de profesionales y por supuesto también la comunidad nuestra, la latinoamericana, cómo ha crecido en Estados Unidos, ¿no? Pero digamos, ¿cuál sería un mensaje, ya no como representante de Tigo, sino como salvadoreño en el exterior, para toda nuestra comunidad que a veces se siente como un poco miedosa, agobiada por todas las cosas que están pasando en Estados Unidos? Bueno, creo que el mensaje principal es que mantengamos la calma, que sigamos trabajando, que sigamos aportando solo cosas buenas a este país. Creo que somos más los buenos. Definitivamente nuestra comunidad siempre se ha resaltado por ser pujante, por ser trabajadora, y creo que debemos seguir en la misma senda, no dejándonos llevar por los rumores o por las cosas que se digan. Este país es un país de leyes, que las leyes se respetan, y creo que lo mejor es decir a la comunidad que estemos tranquilos y que sigamos siendo esos motores, esos piñones del motor que empujan esta economía. Bueno, de esta forma nos despedimos con Carlos Valencia, agradeciéndole, quien es el director general de la marca Tigo aquí en la costa este de los Estados Unidos. Nosotros nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, pero ya regresamos con más de Diálogo en América desde otro punto de la capital de los Estados Unidos. Restaurante El Tamarindo en Washington, D.C. le ofrece un variado menú y así deleitar de los mejores platos de la casa. En Restaurante El Tamarindo usted puede celebrar su próxima fiesta. Solo tiene que llamar para hacer una reservación a el 202-328-3660 y está ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Recuerda que Restaurante El Tamarindo está abierto todos los fines de semana hasta las 6 de la mañana. Restaurante El Tamarindo, un rinconcito salvadoreño.
Juan Agustillo. Cuando vine a esta nación, quería dar lo mejor de ella a mi familia. Pero también quería conservar el sabor típico de nuestra tierra, que nos trae tantos recuerdos. Porque lo mejor de nuestra tierra se disfruta mejor en familia y con Más Sabrosa. Más Sabrosa es el sabor de nuestra cultura. Por eso prefiero siempre Más Sabrosa, el sabor de tus recuerdos. East Coast Autos en Baltimore son tu dealer 100% latino. East Coast Autos en Baltimore son tu dealer 100% latino, con una gran variedad de carros usados. Recuerda, en East Coast Autos no te estresan tu vida exigiendo tanta información. Y lo mejor, no necesitas tax ID para llevarte tu auto. Visítalos en el 803 Eastern Boulevard, Essex, Maryland. East Coast, la solución a tus problemas. 410-686-1000. Tus impuestos, ¿qué esperas? Ven a Mr. Car, nosotros te ayudamos y podrás llevarte el auto que tanto deseas. Mr. Car, donde encontrarás los mejores carros a precios muy bajos y financiamiento rápido. Ya lo sabes, te preparamos tus impuestos gratis para que así recibas el mejor reembolso posible cuando compras tu carro aquí, en Mr. Car, donde te decimos que sí. Lo auténtico, fresco y natural de las frutas y verduras, lo congelamos para preservar su calidad y textura original, como recién cortados, y traer a su mesa la pureza y nutrientes de las frutas y vegetales. En Río Grande contamos con cultivos propios, asegurando que lo que usted brinde a su familia haya sido cosechado y seleccionado por manos expertas de su tierra. Río Grande. Cada mañana, 365 días al año, hacemos lo que mejor sabemos hacer. Elaboramos de manera artesanal con materias primas de alta calidad, el pan nuestro de cada día. De ahí, nuestro gran sabor. ¿Por qué somos Megamar? Porque sabemos lo que te gusta. Porque conocemos nuestras tradiciones y el sabor de nuestra cultura. ¿Por qué somos Megamar? Porque somos un supermercado tradicional latino. ¡Somos Megamar! Muchas gracias por seguir con Diálogo en América. Bueno, y ahora estábamos al inicio de este programa, a las afueras del Teatro Gala de Washington D.C., pero ahora nos encontramos dentro del Teatro Gala, donde se va a llevar a cabo la elección y coronación de Miss El Salvador USA, que llega por primera vez en la historia a la capital de los Estados Unidos. Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de seguir con este programa conversando con jóvenes, con salvadoreños que han llegado a los Estados Unidos para realizar el sueño americano. Bueno, me acompaña aquí con nosotros, está Joel Rivera, quien es el fundador del Comité Cívico Cultural Salvadoreño. Bueno, una iniciativa que tuvimos y que nunca, Joel, hemos hablado de esta trayectoria de nosotros, pero sí, siempre hemos estado ahí como medio de comunicación para dar a conocer la grandeza de nuestra comunidad salvadoreña aquí en los Estados Unidos. Joel, bienvenido de una forma oficial a Diálogo en América. Muchas gracias, Gerardo, gracias, así es mi gente. Bueno, como te repito, gracias por la invitación que me das esta noche y qué contento estar aquí esta noche. En este escenario precioso, ¿no? Un escenario que se convierte todos los días, todos los fines de semana en la escuela cultural de la capital de los Estados Unidos. Y yo creo que escuela, colegio, le queda muy poco porque esta es la universidad de la cultura en Estados Unidos, pero mejor llamarle de esa forma, Joel. Sí, sí, yo creo que es desde la manera que se le puede llamar, porque aquí vienen muchos jóvenes de mi edad, puede decir, o más jóvenes que se resaltan con su cultura, como yo he resaltado aquí en la comunidad, en lo que ha sido el Comité Cívico, como tú dijiste, que lo iniciamos con la cónsul general, que fue Celia Medrano. Tú fuiste una cabecilla de la que me dijiste, hey, mira vos, bicho, hagamos esto, que vamos a trabajar juntos. Y mira, gracias a Dios se logró muchas cosas. A la vez, le damos a demostrar a nuestra comunidad salvadoreña que sí hay cultura aquí en Washington D.C., en lo que es la capital de los Estados Unidos. No importa de dónde vengamos, pero nosotros tenemos cultura, lo que es lo de nosotros.
Joel, y podríamos resaltar el avance que ha hecho la comunidad salvadoreña en la participación cultural, cívica, que se lleva a cabo todos los últimos domingos, sábado y domingo del mes de septiembre, en la gran celebración de Fiesta DC, que ya es un ente referente a la cultura latinoamericana. Sí, sí, Gerardo, bueno, normalmente Fiesta DC tiene aquí sus paradas, donde van muchos países representando su país. El año antepasado tuvimos lo que fue Marca País El Salvador junto a Fiesta DC, y si tuviste, llevábamos una carroza hermosísima, y este año que pasó igualmente se llevó otra carroza hermosa gracias a los patrocinadores que siempre apoyan, y es algo que no se puede perder la gente a finales de septiembre en Fiesta DC, que El Salvador siempre va representado a través del Comité Cívico Cultural Salvadoreña. Como tú dijiste, yo siempre sigo siendo miembro activo dentro de la comunidad y sigo ahí trabajando siempre, lo que es para representar a El Salvador. Bueno, y aparte de eso, me imagino que no se te han olvidado comer las pupusas, ¿no? No, hombre, ¿qué te pasa? Siempre como con la mano, siempre que voy donde la chiquita, ahí me como hasta 4 o 3 pupusas. Ajá. Mira, ¿de qué te gusta? Bueno, de frijoles con queso, de loroco, ¿qué te digo? De revueltas, que son las más ricas. Bueno, y hablando de, digamos, de riqueza, hablando de sabor, hoy esta noche aquí en el Teatro Gala de Washington DC se reúne lo que es la cultura de origen salvadoreño. Hoy, por primera vez en la historia, llega a la capital el primer certamen de belleza Miss El Salvador USA, que en unos breves momentos va a dar inicio aquí en este lugar. Uno, como decíamos anteriormente, uno de los teatros más reconocidos donde se vive y pasa toda la semana lo que es la cultura latinoamericana. Sí, sí, es cierto. Bueno, ya, ¿qué te digo? En unos 5 o 10 minutos va a iniciar todo esto. Vamos a ver dónde se va a ver belleza de salvadoreña, para que vea la comunidad de dónde vienen estas bellezas, que no solo viene aquí de Washington DC, sino de diferentes lugares ahorita esta noche. Y qué te digo, gracias a los patrocinadores que hicieron esto posible para venir acá y hacer este show hermosísimo, para que vea la comunidad salvadoreña, que sí, nosotros tenemos aquí una potencia muy grande. Joel, vamos a irnos ya, digamos, en otro tema muy importante, es que tú vives activo dentro de nuestra comunidad aquí en Washington DC, y por supuesto también hay preocupación en nuestra sociedad, y especialmente con lo que está pasando todo en el marco de las acciones ejecutivas que el presidente Donald Trump está tomando, y que mucha gente vive, digamos, a la expectativa de todo lo que está sucediendo, especialmente en lo que es la rama de inmigración. ¿Qué podrías compartir con nuestra comunidad? ¿Qué están haciendo ustedes como comunidad? E incluso que tú te mantienes muy cerca de las organizaciones aquí en Washington. Sí, Gerardo, miren, a toda nuestra gente latina, salvadoreña incluso, no tengan miedo que lo que el presidente diga o lo que él esté tomando, busquen la manera, hay muchas soluciones, tengan un abogado, que eso es muy importante. Si un caso usted llega a ser detenido por, qué sé yo, por un agente, usted dígale, yo tengo un abogado, inmediatamente comuníquese con sus familiares y de esa manera le pueden ayudar, pero no tengamos miedo. Que le diga que el presidente dice esto, que el presidente dice el otro. No, señores, no se den ese miedo. Mejor mantengámoslos informados. Busquemos un abogado en caso usted esté detenido. No tenga miedo. Aquí todos somos latinos, habemos muchos latinos. Y sin nosotros no hubiera esa tantas cosas como negocios grandes que tenemos muchos empresarios aquí en la comunidad que han crecido muchísimo, que esta noche van a estar acá. No tenga miedo, eso es lo que yo les digo, no tenga miedo. Si usted tiene un problema o lo ha detenido por un agente de migración, busque la manera de buscar un abogado o tenga un número de un abogado a su mano por cualquier caso que le llegue a suceder. No va a suceder, hay muchos lugares santuarios, incluso aquí en DC es un lugar santuario, que más adelante creo que tal vez Jackie le va a estar hablando. Bueno, Joel, y qué importante es llamar a la calma a nuestra comunidad, pero sin embargo también no podemos dejar de mencionar de que la gente, para que viva en calma, tiene que portarse bien, respetando las leyes de este país, porque sabemos que esta no es la casa original de nosotros. Venimos a este país para poder hacer crecer a nuestras familias y de alguna forma salir adelante y lograr el sueño americano. Yo pienso también de que en nuestra responsabilidad está de que usted, si bebe, no maneje. Si usted no tiene licencia de
conducir, no conduzca. Si usted está pasando por un proceso, digamos, judicial y tiene TPS y también residencia permanente en Estados Unidos y usted está, digamos, siendo investigado o por alguna situación ha sido capturado por las autoridades y tiene una corte pendiente, por favor que no se, atrevan a salir, o no se arriesguen, mejor dicho, a salir del país sin consultar a un abogado, Joel. Bueno, Joel, para nosotros es un orgullo que esté con, digamos, conmigo en este programa, ya que teníamos pendiente esta entrevista. Está a punto de descender la temperatura esta semana aquí en la capital de los Estados Unidos. Y bueno, el viernes tuvimos acá en la capital una temperatura de 25 grados y Joel sudando. Yo creo, señores, de que eso es cuando no le avisamos que lo vamos a entrevistar aquí en Diálogo en América y sorprendemos a nuestra comunidad haciendo sus labores, trabajando para poder engrandecer la cultura de este gran país. Joel, bueno, van a haber muchas actividades. Estás trabajando con la comunidad. ¿No sigues ya con el Comité Cívico-Cultural Salvadoreño o cuál información nos puedes compartir? Sí, claro que sí, siempre sigo activo dentro del Comité Cívico y cualquier información yo les voy a estar pasando también ahí o de cuál manera vamos a estar hablando contigo respecto a lo que vamos a estar trabajando dentro de la comunidad aquí en el área metropolitana. ¿Hay algún Facebook? Claro que sí, pueden buscar al Comité Cívico-Cultural Salvadoreño o pueden buscar en la página de Hola, que ahí está toda la información también. Van a ver lo que es información si usted quiere informarse sobre de las actividades que están pasando entre la comunidad o incluso tú en tu Así es mi gente, que también lo pueden buscar ahí también por cualquier cosa. Bueno, muchísimas gracias, Joel, por habernos acompañado en esta entrevista de Diálogo en América. No se olvide que usted puede seguir los consejos de migración los días miércoles con la doctora Julia Toro, quien está a través en vivo contestando las preguntas que ustedes hacen a través de www.asiesmigente.com. También los sábados a las 5 por Centroamérica TV, el programa de proyección social Así es mi gente. Y bueno, los lunes a las 4 p.m. por Centroamérica TV, Diálogo en América. Y no se olvide que hoy, lunes a las 5 p.m., 30 p.m. de la tarde, no se pierde el noticiero por todas las redes sociales o baje la aplicación, que es fácil. No sé si tú ya la bajaste, Joel. Claro que sí, así es mi gente.com y ahí la van a bajar bien fácil, más en los iPhones. Bueno, en los iPhone y para su Android son completamente gratis. Allí estemos conectados todos los días en el noticiero Mi Gente News, los lunes, miércoles y viernes a las 5:30 de la tarde. Permítanos realizar nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos con más de Diálogo en América. Cada mañana, 365 días al año, hacemos lo que mejor sabemos hacer. Elaboramos de manera artesanal con materias primas de alta calidad, el pan nuestro de cada día. De ahí, nuestro gran sabor. ¿Por qué somos Megamar? Porque sabemos lo que te gusta. Porque conocemos nuestras tradiciones y el sabor de nuestra cultura. ¿Por qué somos Megamar? Porque somos un supermercado tradicional latino. ¡Somos Megamar! ¿Ya hiciste tus impuestos? ¿Qué esperas? Ven a Mr. Car, nosotros te ayudamos y podrás llevarte el auto que tanto deseas. Mr. Car, donde encontrarás los mejores carros a precios muy bajos y financiamiento rápido. Ya lo sabes, te preparamos tus impuestos gratis para que así recibas el mejor reembolso posible cuando compras tu carro aquí, en Mr. Car, donde te decimos que sí. Restaurante El Tamarindo en Washington, D.C. le ofrece un variado menú y así deleitar de los mejores platos de la casa. En Restaurante El Tamarindo usted puede celebrar su próxima fiesta. Solo tiene que llamar para hacer una reservación a el 202-328-3660 y está ubicado en el 1785 de la Florida Avenue al noroeste de Washington. Recuerda que Restaurante El Tamarindo está abierto todos los fines de semana hasta las 6 de la mañana. Restaurante El Tamarindo, un rinconcito salvadoreño. Más sabrosa, más sabrosa, más sabrosa. Así somos. Así es nuestra cultura. Así conservamos nuestros momentos. Nuestro sabor, ese sabor que tanto nos gusta y que solo Más Sabrosa puede dar. Por eso prefiera Más Sabrosa. Lo nuestro, el sabor de tus recuerdos.
Coast Autos in Baltimore son tu dealer 100% latino. East Coast Autos in Baltimore son tu dealer 100% latino. Con una gran variedad de carros usados. Recuerda, en East Coast Autos no te estresan tu vida exigiendo tanta información. Y lo mejor, no necesitas tax ID para llevarte tu auto. Visítalos en el 803 Eastern Boulevard, Essex, Maryland. East Coast, la solución a tus problemas. 410-686-1000. A nuestros clientes y público en general, les podemos garantizar que Río Grande trae los mejores quesos y cremas de las mejores zonas ganaderas, que todo es elaborado con leche pura grado A, cumpliendo con los procesamientos de manos expertas, para preservar en su mesa el sabor y lo natural que nuestros consumidores merecen. Río Grande, manos expertas, sabores naturales. Gracias por seguir con Diálogo en América y bueno, nosotros continuamos aquí en el interior del Teatro Gala de Washington DC para seguir hablando con los talentos de nuestro país y que de alguna forma se han integrado a la nueva cultura de la Unión Americana. Y vamos a hablar hoy con el Chele González, quien ustedes pues recuerdan que trabajó mucho tiempo en la televisión nacional de nuestro país y que ahora se encuentra en la capital de los Estados Unidos, destacándose como cualquier otro salvadoreño, pero con un talento nato, un talento impresionante de nuestro país. Vamos a recibir al Chele. Chele González, un placer saludarte. Bienvenido a Diálogo en América, un placer. Un placer enorme para mí poder estar pues a través de las imágenes de la pantalla de Diálogo en América y un placer tenerte también por acá en este tremendo concurso. Bueno, y por primera vez, tú como que ya sos, digamos, la figura, ese talento que siempre se invita para que forme parte de los grandes talentos, porque vienes de formar parte de grandes, digamos, eventos de belleza en el país. Háblanos un poco, digamos, Chele, para la gente que, bueno, te dejó de ver en la televisión en El Salvador, pero que recuerdan aún tu imagen. Bueno, muchos recordarán cuando inicié en programas como Buena Onda, luego pasé a formar parte de Viva la Mañana con Daniel Rux, con Luciana Sandoval, María Elisa Parker, Leandro Sánchez, Roberto Acosta y muchos más. De ahí pues pasé a Play, luego a Sabatón, pero tomo la decisión de venir, como muchos salvadoreños, como muchos hermanos que ahora están acá en la Unión Americana, pues obviamente para seguir progresando, seguir creciendo dentro de los medios de comunicación. Y ahora pues acá estoy trabajando en radio, trabajando en la nueva 87.7 y haciendo lo que más nos gusta, pues, que es trabajar en los medios, y espero pues estar próximamente también en la pantalla chica. Chele, ¿qué te llevó a tomar esa decisión tan drástica? Porque muchas veces separarse de sus lazos familiares, separarse de su cultura, no es nada fácil. Mira, de nadie es desconocido en El Salvador el problema de la violencia que se está viviendo. Que algunos tratan de esconderla, que algunos la exaltan demasiado, pero al final de cuentas sí, hay bastante violencia en nuestro país. El problema también de las oportunidades que se dan para los jóvenes. Digamos que yo ya tenía hecha mi carrera, pero al ser padre de familia, al tener un hijo de 7 años y al poder optar por venir a Estados Unidos bajo un estatus, entonces me dio la idea de decir, ok, no lo dudo, quiero lo mejor para mi hijo y ahora aquí estamos pues luchando y esperando que él tenga las oportunidades que yo voy a tratar de hacer que él se merezca. ¿Cómo fue de difícil dejar tu tierra? El Salvador yo no lo he dejado, lo llevo en el corazón, es algo que nunca lo voy a poder dejar. Soy salvadoreño de corazón hasta el último de los días de mi vida. Fue doloroso, tuve que dejar familia, tuve que dejar trabajo, tuve que dejar todo lo que ya tenía, pues eran dos trabajos, como tú dices, animación de muchos eventos, tuve que dejar varios concursos de belleza, varias amistades, para venir a un mundo nuevo, para empezar a tocar puertas, para comenzar de cero. Sí costó, sí dolió, pero igual El Salvador se lleva siempre en el corazón. Bueno, pero cuando uno viene a Estados Unidos por primera vez es difícil integrarse. Vimos cómo fue de difícil incluso integrarte de nuevo a los medios de comunicación, porque a veces la gente piensa que viene a Estados Unidos y le están esperando para abrirle una puerta. ¿Qué tan difícil fue para el Chele González volverse a, digamos, a integrar a un medio de comunicación que le llenara con sus expectativas?
Bueno, mira, la verdad es que comencé a tocar puertas, inicié gracias pues a una persona que confió en mí. Como gerente de restaurante, muchos desconocen también esa parte y la verdad es que muchos de los que vienen aquí, profesionales, doctores, abogados, inician de esa forma, porque cuesta comenzar, cuesta iniciar. Seguí tocando puertas, poco a poco fui conociendo gente, la cual me fue llevando con otras personas y hasta que llegué, obviamente, a una de las estaciones en FM de la ciudad capital, y ahí fue donde se me da la oportunidad para comenzar apenas los fines de semana. Tuve que comenzar ganando poquito. Empecé también de host en uno de los clubs más conocidos del área, que es Bravo Bravo, en el cual todavía estoy. Y empecé así, sumando de a poquito, para lograr llevar y sacar, pues obviamente, los gastos, ¿no? Pero de ahí poco a poco fui progresando, fui avanzando en la radio hasta que llegué al Morning Show, que es uno de los horarios más importantes. Y ahí es cuando ya empiezo como a despegar en el vuelo, ¿no? Porque eso es un vuelo acá en los Estados Unidos que apenas está comenzando, apenas estoy despegando. Quiero todavía hacer muchas cosas, tengo muchas ideas. Y bueno, a ver qué nos trae. Bueno, y cuando viene, digamos, tu compañera, tu ex compañera del programa, que viene siempre todos los septiembre aquí al Festival Salvadoreñísimo, ¿cómo se siente reencontrarse con esos grandes amigos y compañeros? Porque te llevas muy bien con Luciana Sandoval. Luciana Sandoval, ¿no? Bueno, mira, me llevo muy bien con Luciana Sandoval. De hecho, cada vez que voy a El Salvador, voy a Viva la Mañana a visitarlos. Cada vez que voy a El Salvador, nos reunimos en una noche de amigos. Salimos a comer algo, salimos a tomar algo, no piensen mal. Y cuando la veo acá, igual, es una reunión de amigos. Cuando viene Luciana Sandoval, cuando viene la Choli, cuando viene Cocolito, porque al final de cuentas ustedes pensarán, ah, no se llevan, pero no, somos muy buenos amigos, éramos muy buenos amigos allá en El Salvador y acá pues igual lo seguimos siendo. Y como bien dicen, una amistad jamás se olvida ni jamás se deja. Bueno, jamás se olvida, jamás se deja. Y sabemos de que aquí es comenzar dentro de otra cultura. ¿Cómo fue, digamos, qué opinas, mejor dicho, de la cultura norteamericana y qué debemos de hacer los latinos y especialmente los salvadoreños? Porque muchas veces no queremos aceptar esa cultura que a veces tenemos que introducirnos en ella. Mira, te lo voy a decir así de fácil. No podemos, es como que yo vaya a la casa de un desconocido y quiera hacer lo que yo quiera. No puedo, hay leyes que se deben de respetar, hay leyes que se deben de seguir. A diferencia de nuestros países, en donde uno con una mordida, uno con una chica con una carita así coqueta, un policía puede conseguir mucho más, acá eso no pasa. Entonces, señores, motivos por los cuales muchos de nuestros hermanos podrían ser deportados, el DUI, es decir, manejar bajo la influencia del alcohol y de otras sustancias, los robos, la violencia familiar, y el alcohol muchas veces lleva a la violencia familiar. Entonces, no arriesgarnos, señores. La verdad es que hemos venido acá para encontrar una mejor vida. Respetemos sus leyes, hagamos lo que ellos dicen, porque no queda de otra. No es nuestra casa, no es nuestro hogar, no está nuestra familia cerca. Entonces, lo único que nos queda hacer es seguir las leyes. Así que, por favor, mucho cuidado, sobre todo hoy que las leyes de migración están endureciéndose día con día. Bueno, y que están a flor de piel, ¿no? Y todo nos tiene nerviosos porque, aunque estemos legales aquí en Estados Unidos, sabemos también de que no es recomendable, decía yo anteriormente cuando hablaba con Joel Rivera, que si la gente tiene TPS y sale bajo el parol, que también tenga mucho cuidado. También si tiene residencia permanente y está, digamos, tiene un DUI, en este caso, o ha sido detenido por la policía, que mejor se calme, que todo se va a normalizar, ya que las organizaciones de derechos civiles están trabajando para normalizar y llegar a un consenso con Donald Trump, ¿no? No, y bueno, la verdad es que yo sí te lo voy a decir. Evitemos a toda costa, con papeles o sin papeles, tomar, evitemos la violencia familiar, evitemos cometer delitos. La verdad es que como comunidad hoy es cuando debemos de estar más unidos. El presidente de los Estados Unidos, el presidente actual, viene endurecido. Y la verdad es que si él está así, no nos queda más que seguir esas leyes, no nos queda más que aceptar lo que tengamos por el momento hasta que, como tú dices, las diferentes organizaciones vayan trabajando en pro de normalizar la situación. Mientras tanto, evita mejor. Si no tienes ningún problema con la ley, evítalo. Yo te lo voy a decir y te lo voy a decir como ejemplo. Yo en El Salvador me tomaba mis copas, ¿ok? Y de pronto sabía de que algún contacto me podía ayudar. Acá no es así. Acá dejé de hacerlo.
Y te lo pongo como ejemplo para que veas de que sí se puede. Y que si quieres tomarte un par de copas, hazlo en tu casa. ¿Por qué vas a salir? Bueno, y ahora tan, digamos, flexible que es el servicio de, bueno, no la propaganda a la que Uber venga y se anuncie con nosotros, ¿no? Pero ahora tú te puedes ir a un bar, te puedes ir a cualquier lugar, a la casa de tu amigo, de tu amigo, de tu novia, y no hay necesidad de manejar, sino que con 10, 15 dólares te puede llevar el Uber y te trae a la casa seguramente, ¿no? Sí, la verdad es que es evitar. Eso es de lo que se trata, de evitar, de seguir las reglas. Poco a poco se van a ir generando las situaciones y oportunidades. Y gente que ha venido luchando desde hace bastante tiempo te pueden decir también cómo han conseguido sus papeles, pero todo es evitar, seguir evitar y seguir las leyes. Seguir las leyes. Chele, para despedirnos, sabemos que sos, digamos ya, como decía anteriormente, la figura pública de nuestros eventos importantes de nuestra comunidad, y hoy, esta noche, es un evento muy importante porque se va a coronar a la primera reina, Miss El Salvador USA, en la capital de los Estados Unidos. Es el primer Miss El Salvador USA Costa Este, y la verdad es que me siento muy orgulloso de ser el presentador de este grandioso evento. Un evento donde vamos a conocer precisamente la belleza de la mujer salvadoreña. Sabemos que las salvadoreñas son hermosas, son preciosas, y hoy lo vamos a demostrar a través de ese concurso. Para mí, un verdadero honor. Bueno, ¿los proyectos para este año? Bueno, estoy trabajando en lo propio. Voy a iniciar un pequeño show a través de social media, que es lo que muchas personas están tratando de hacer hoy en día. Solo que lo mío sí va un poco estructurado, un poco con producción. Primero Dios, logramos también tocar puertas dentro de la pantalla chica para poder formar parte de otro medio que tanto amo, que es la televisión, así como lo hago con la radio. Y bueno, ¿por qué no también dedicarme a lo mío, que es el social media marketing? Y ahí vamos poco a poco, tocando más puertas. Gracias por haberme acompañado, ha sido un privilegio. Bueno, se nos cumplió el deseo de tenerte aquí con nosotros, ya que no se había dado la oportunidad por tu tiempo y por los tiempos. Yo sé, para mí igual un placer enorme, un placerazo que también estés acá compartiendo conmigo. Y bueno, hay que ver las imágenes entonces de este bonito concurso. Bueno, ya sabe de que hoy a las 5:30 de la tarde por www.haciamigente.com usted puede ver el noticiero Mi Gente News, presentado por Rosy Montesino, Oscar Burgos y su servidor, y por supuesto con un equipo de profesionales a nivel internacional. Nos vamos a ir a nuestra tercera pausa comercial. Ya regresamos con Jaime Cotrera desde el Capitolio de Anápolis. Así me gustan, como las de mi tierra. ¡Ah, qué recuerdos! Lo mejor de nuestra tierra lo disfrutamos en familia. Y para mantener esos recuerdos, Más Sabrosa. Más Sabrosa es la única que ha sabido capturar el sabor, el calor de nuestra tierra. Para mantener el sabor, Más Sabrosa. El sabor de tus recuerdos. Autos en Baltimore son tu dealer 100% latino. East Coast Autos en Baltimore son tu dealer 100% latino, con una gran variedad de carros usados. Recuerda, en East Coast Autos no te estresan tu vida exigiendo tanta información. Y lo mejor, no necesitas tax ID para llevarte tu auto. Visítalos en el 803 Eastern Boulevard, Essex, Maryland. East Coast, la solución a tus problemas. 410-686-1000. Lo auténtico, fresco y natural de las frutas y verduras, lo congelamos para preservar su calidad y textura original, como recién cortados, y traer a su mesa la pureza y nutrientes de las frutas y vegetales. En Río Grande contamos con cultivos propios, asegurando que lo que usted brinde a su familia haya sido cosechado y seleccionado por manos expertas de su tierra. Río Grande. Cada mañana, 365 días al año, hacemos lo que mejor sabemos hacer. Elaboramos de manera artesanal con materias primas de alta calidad, el pan nuestro de cada día. De ahí, nuestro gran sabor. ¿Por qué somos Megamar? Porque sabemos lo que te gusta. Porque conocemos nuestras tradiciones y el sabor de nuestra cultura. ¿Por qué somos Megamar? Porque somos un supermercado tradicional latino. ¡Somos Megamar! ¿Ya hiciste tus impuestos? ¿Qué esperas?
Ven a Mr. Car, nosotros te ayudamos y podrás llevarte el auto que tanto deseas. Mr. Car, donde encontrarás los mejores carros a precios muy bajos y financiamiento rápido. Ya lo sabes, te preparamos tus impuestos gratis para que así recibas el mejor reembolso posible cuando compras tu carro aquí, en MrCar, donde te decimos que sí. Restaurante El Tamarindo en Washington, D.C. le ofrece un variado menú y así deleitar de los mejores platos de la casa. En Restaurante El Tamarindo, usted puede celebrar su próxima fiesta. Solo tiene que llamar para hacer una reservación a el 202-328-3660 y está ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Recuerda que Restaurante El Tamarindo está abierto todos los fines de semana hasta las 6 de la mañana. Restaurante El Tamarindo, un rinconcito salvadoreño. Y para cerrar Diálogo en América, nos hemos venido hasta acá, hasta el Capitolio de Annapolis, donde está, digamos, el gobierno del estado de Maryland. Bueno, estamos con Jaime Contreras, quien es el presidente, o mejor dicho, el director del sindicato más grande de los Estados Unidos, como es el CIU. Jaime Contreras, gracias por acompañarnos en este cierre de Diálogo en América, desde acá, desde el Capitolio del estado de Maryland. Sí, gracias por tenerme el programa. O sea, es bien importante que nuestra gente en Latinoamérica sepa lo que está pasando en este país con la comunidad inmigrante, porque todos, seamos de Colombia o Chile o El Salvador o donde sea, a México, tenemos gente en este país que ahorita se está pasando por cosas bien terribles. La situación política de los Estados Unidos no solamente afecta a las comunidades, digamos, la incertidumbre de las comunidades aquí en los Estados Unidos, sino que también esto afecta la condición psicológica de los familiares que residen en nuestros países de origen, Jaime. Sí, sabes que ahorita con todos los ataques que hay para los inmigrantes aquí, más que todos los que no tienen papeles y aquellos que son musulmanes, es increíble, algo que nunca sucedió en este país. Lo bueno es que acabamos de tener una decisión bien importante de parte de la Corte del Noveno Distrito aquí en los Estados Unidos, donde básicamente han revocado la orden que había dado Trump para no dejar entrar a personas de ciertos países a Estados Unidos. Creemos que eso es una gran victoria. Aquí los sindicatos nos estamos organizando a nivel local en todas las ciudades para localmente, con los gobiernos locales, poder pasar legislaciones que protejan a nuestra gente, tengan o no papeles. ¿Sabes qué? Algo muy importante que mucha gente no sabe. Solo las personas que no tienen papeles en este país, que somos cerca de 11.2 millones de personas que no tienen papeles, que están indocumentados, solo esas personas contribuyen casi 12 mil millones de dólares a la economía anualmente de este país, lo cual creemos que es una cifra importante recordarle tanto al señor Trump como a nuestra gente que nosotros somos una fuerza económica. Ya cuando hablamos de los 57 millones de latinos que viven en este país, la contribución es mucho más. Bueno, Jaime, y no solamente el presidente Donald Trump está, digamos, en contra de las libertades civiles de los inmigrantes en este país, sino que también hemos visto cómo él ha armado un contingente de la gente que está en las mayores, digamos, dependencias del gobierno en los Estados Unidos, que defienden no los derechos de, digamos, civiles, sino que defienden sus propios intereses económicos, como sabemos ya de todos. Sí, o sea, yo trabajo para SAU, que es uno de los sindicatos más grandes de Estados Unidos. Mi seccional o la local para que yo trabajo es la 32BJ. Sabemos que esta gente va a estar, bueno, el gabinete de Trump está compuesto por tres tipos de personas: generales de la militar, multimillonarios y personas que piensan como él, personas racistas. Entonces, sabemos a lo que nos atenemos con este presidente, pero nosotros hemos estado aquí en el pasado como comunidad inmigrante y como personas de color en este país, y lo que tenemos que hacer ahora más que nunca es estar unidos,
tanto en este país como en nuestros países latinoamericanos, y que sepa nuestra gente en Latinoamérica que también aquí habemos personas que estamos luchando por nuestra gente y que somos muchos y no nos pueden sacar a todos por más que quieran. Y lamentablemente podemos mencionar, Jaime, en este programa, es que justamente el jueves de la semana pasada se giró, digamos, una nota de un periódico falso que genera en las redes sociales, donde Donald Trump había firmado una orden ejecutiva para que los salvadoreños vinieran a los Estados Unidos sin visa y que estuvieran 3 meses, digamos, dentro de los Estados Unidos por negocio o por turismo. Fue, digamos, de alguna forma se burlan estos personajes que elaboran, digamos, estos medios sociales que de alguna forma alteran la vida normal de nuestras comunidades. Claro que sí, es triste ver que ese tipo de cosas suceden en un país como Estados Unidos. También aparte de eso, sabes, el otro día se estaba escuchando en Massachusetts, habían personas disfrazados como agentes de inmigración en los trenes de Massachusetts, de Boston, impersonando a agentes de inmigración, pidiéndole papeles a la gente que parece a ti y a mí. Así es que eso es, la gente ahora se siente... Eso era falso. Eso era falso, o sea, ellos no eran agentes de inmigración, pero lo estaban haciendo como para intimidar a nuestra comunidad en Boston. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahorita las personas racistas, las personas que creen que este país es solo de ellos, los cuales también provienen de inmigrantes, porque los únicos verdaderos americanos en este país son los nativos americanos, se creen que este país es solo para ellos, y este país en realidad es un país de inmigrantes, y así lo vamos a mantener, quieran o no. ¿Cuál es el papel que juegan los sindicatos en Estados Unidos, especialmente el 32BJ que reside en el área metropolitana de Washington D.C.? Sí, bueno, mira, la 32BJ, bueno, SEIU tiene 2.2 millones de miembros a nivel nacional. La 32BJ, que es para quien yo trabajo, que es parte de SEIU, tenemos 165 mil miembros desde Rhode Island hasta Florida. O sea, estamos en 11 estados y muchas ciudades de este país, y nosotros en todas esas ciudades estamos teniendo campañas para crear ciudades, santuarias que le llaman, donde hemos pedido a los gobiernos locales no participar, que den una orden a sus policías locales, no participar con agentes de inmigración y cooperar con ellos para deportar nuestra gente. Se están viendo muchas diferentes cosas que están queriendo hacer de parte del gobierno federal, pero nuestro trabajo a nivel local, porque a nivel federal sabemos que es muy difícil, trabajar con nuestros gobiernos locales para proteger a nuestra gente. Te has reunido hoy, esta mañana, esta semana, aquí en el gobierno del estado de Maryland. Que sabemos que el gobernador, como lo es de origen, digamos, republicano. ¿Cómo han trabajado y cómo está respondiendo él, digamos, a los intereses de la comunidad? Bueno, este señor republicano que tenemos ahorita aquí en Maryland, el señor Larry Hogan, no es tan loco como Trump, pero en realidad es un republicano. Él no ha dicho nada en contra de lo que Trump está haciendo contra los inmigrantes. Él se ha mantenido al margen, lo cual creemos que es bien triste, pero sabemos que ese es su partido también. Sabes que en esta área vemos cerca de 1 millón de personas inmigrantes de este país, y nosotros y en otros estados somos muchos más todavía. Nosotros aquí estamos creciendo como población. Se cree que uno de cada 4 niños en las escuelas de Estados Unidos es latino, así que es una población que está creciendo. Esos niños van a poder votar, esos niños no van a ser indocumentados, y a esos niños son a quienes les tienen miedo muchas de estas personas republicanas. Así es que sí, los republicanos en realidad, ellos se han mantenido, moderados como el señor este Larry Hogan, gobernador de Maryland. Ellos se han mantenido al margen, no han criticado ninguna de las acciones del presidente Trump, lo cual creemos que es una lástima, porque eso en realidad quiere decir que ellos también piensan como están él. Están de acuerdo, ¿no? Claro que sí. Sobre estas situaciones. Bueno, también, como decimos, mucha gente cree que todo lo que se ve en las redes sociales va a tener un impacto positivo, y es que también en las redes sociales se ha estado generando una invitación para llevar a un paro masivo este 16 de febrero. ¿Qué información tienen ustedes para compartir con nuestra comunidad, Jaime, ya que son ustedes instituciones serias que siempre están respaldando los derechos civiles de nuestra comunidad? Si sabes, hablando de noticias falsas, en realidad
no sé ni quién está haciendo esa llamada. O sea, nosotros como comunidad tenemos que tener mucho cuidado. Sabemos que hay organizaciones nacionales como lo SSIU, como el Sindicato de los Trabajadores de la Construcción, como Casa de Maryland y muchos otros grupos a nivel nacional y a nivel local, de quienes van a escuchar si es que se va a llevar un esfuerzo así. Pero este esfuerzo, en realidad, yo no sé quién está haciendo el llamado. Para serte honesto, yo me di cuenta hace 2 días que esto estaba circulando a través de las redes sociales. Así es que yo solo le pido a la gente de nosotros que tengan mucho cuidado, porque cada cosa, acción que ellos hacen puede tener represalias, y si no está siendo bien organizado con las organizaciones locales, después nos podemos ver, digamos, en serios problemas con nuestros empleadores. Entonces, si se va a hacer un paro nacional, se tiene que hacer bien, y se tiene que hacer bien organizado y bien coordinado con las organizaciones quienes hemos estado trabajando en esto ya por mucho tiempo. ¿Hay algunos planes para llevar alguna acción, digamos, masiva? Hay planes, todavía son preliminarios, pero muy pronto van a estar escuchando de personas como a Gustavo Torres de Casa de Maryland, de otras personas, líderes nacionales, líderes locales, no solo en esta área, sino también en Los Ángeles, en Chicago, Nueva York y otros lugares, de las actividades que vamos a estar haciendo. Pero se está hablando de ir del 1 de mayo a hacer unas actividades masivas. Todavía eso se está planeando, así que no estamos todavía bien seguros si esa va a ser la fecha, pero sí vamos a hacer algo grande como lo hicimos el 10 de abril de 2006. Los países latinoamericanos o centroamericanos han dejado a México solo en esta batalla, digamos, diplomática con Estados Unidos. Sabemos de que tanto Centroamérica, los 7 países centroamericanos, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, forman parte de todo el corredor de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo crees que le pueden hacer frente a estas políticas racistas que está, digamos, cada día diciendo Donald Trump? Sí, bueno, mira, 2 cosas. Una, en este país, en Estados Unidos, todos somos mexicanos. Aquí no importa si sos salvadoreño, suramericano, donde sea. Si sos latino y hablas español, a ti también como mexicano. Así es que cuando Donald Trump está hablando de los mexicanos, está hablando de todos nosotros. Por eso decimos, nosotros aquí todos somos México. Si ataca a un salvadoreño, pues todos somos salvadoreños. Si ataca a un suramericano, todos somos suramericanos. Así es que nosotros en el sindicato tenemos una insignia que dice un daño contra uno es un daño contra todos. Si están fregando a México, pues nos están fregando a todos nosotros. Esa es la actitud de nosotros en este país. Creo que en los países latinoamericanos debería de ser igual. O sea, cada país de Latinoamérica, ya sea Centroamérica, Suramérica o de México, tenemos personas en este país que son inmigrantes, muchos de ellos sin papeles. Así es que ellos también, como lo está haciendo el presidente de México, tienen que apoyar a México y tienen que salir en público a decir las acciones que estás tomando contra México las estás tomando contra todos nosotros en Latinoamérica. Jaime, sabemos de que ahorita el presidente Donald Trump no ha mencionado nada de Latinoamérica, no ha mencionado nada de qué va a hacer incluso con los programas sociales y políticos de esos países. ¿Qué información tienes tú al respecto de los países latinoamericanos, especialmente Centroamérica? Bueno, sabes, este señor ha dicho que a todo aquel país que solo mencione la palabra aborción, que solo mencione, ayudar a lo que es Planned Parenthood, que son las organizaciones que ayudan con esto que tiene que ver con la salud de la mujer, básicamente ha dicho que le va a recortar, la ayuda que Estados Unidos le manda a esos países. ¿Sabes que este señor ha dicho muchas cosas que va a hacer? En realidad, como se ha visto en esta última decisión de la Corte del Noveno Distrito aquí en Estados Unidos, él no es un dictador, no es un rey, no es un... O sea, este país hay una democracia, funciona, y él puede decir lo que le da la gana, pero al final del día también está el Congreso, también está la Corte Suprema, también están otras entidades de gobierno donde lo podemos mantener un poco contenido, pero sabemos que también ellos ahorita controlan todo lo que es el Congreso, lo que va a ser la Corte Suprema, así que nosotros tenemos que salir como salimos el 21 de enero a protestar en masas grandes para mandarle un mensaje a este señor que aquí no tenemos un rey, sino que tenemos un gobierno democrático y que si él sigue haciendo las cosas que ha estado haciendo sin consultar a las organizaciones o a otras entidades de gobierno, pues que en 4 años él tiene reelección y se acuerde de eso. Jaime, ya para ir cerrando esta entrevista aquí en Diálogo en América, ¿qué es lo que más te molesta de los gobiernos de Centroamérica con los procesos que toman de políticas exteriores con los Estados Unidos? Bueno, mira, nuestros gobiernos obviamente
tienen muchos dilemas en nuestros países. Por ejemplo, yo soy salvadoreño, en El Salvador hay muchos problemas que el gobierno está tratando de lidiar con eso. En otros países hay muchos otros problemas. Pero yo creo que nosotros como países soberanos que somos en Latinoamérica tenemos que hablar con una sola voz cuando tiene que ver cómo este señor está tratando a la gente de nuestros países públicamente, no tener miedo, porque también habemos muchos, solo salvadoreños en este país habemos más de 2 millones. Así es que de otros países hay también gente y nosotros tenemos que seguir recordando a nuestros gobiernos que no dejen de abogar para que les renueven el TPS a la gente que tiene TPS, ¿me entiendes? Que no dejen de abogar con este gobierno, solo porque a este señor es medio loco, que no dejen de abogar con él acerca de cómo pueden trabajar con él para proteger los derechos de nuestra gente acá, porque al final del día, este gobierno nos necesita. Si un día un quinto de los latinos dejaran de trabajar en este país, la economía se va para abajo, así es que hablemos con esa fuerza porque nuestra gente acá contribuye no solo social y cultural, sino también económicamente de una manera masiva. Sabes que nuestra población son responsables, los latinos son responsables por el 15% del producto doméstico de este país, o sea, del presupuesto de este país. Somos los latinos quienes contribuyen esa cifra del 15%. Así que nosotros tenemos mucho peso económico y también nuestros gobiernos tienen que entender que nos tienen a nosotros acá para desde aquí nosotros poder apoyar las iniciativas que ellos quieran tomar acá. Bueno, y me imagino también de que siguiendo cerca con todo esto del noveno distrito de San Francisco, que ha bloqueado, digamos, la orden ejecutiva de no dejar entrar a refugiados de los países, de los 7 países árabes del Medio Oriente, ¿qué es lo que se podría visualizar si estas, digamos, ataques de Donald Trump siguen para estos países del Medio Oriente, Jaime? Bueno, sabes que hay una frase bien, bien famosa que dijo un pastor en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, que dijo: un día llegaron por los socialistas y yo no hice nada. Un día llegaron por los sindicalistas y yo no hice nada. El siguiente día llegaron por los judíos y yo no hice nada. Cuando vinieron por mí no había nadie que hablara por mí. Entonces nosotros tenemos que recordarnos que si ahorita están atacando a los musulmanes, a nosotros ya nos comenzaron a atacar también. No veamos, oh, esos son musulmanes, eso no me interesa a mí, no. Si lo hace con ellos, lo puede hacer. Él puede agregar a El Salvador o a Colombia o cualquier país. Él puede agregar a otros países en esa lista de personas que no quiere dejar entrar a este país. Así es que no creamos que ese es un problema de los musulmanes. Ese es un problema de todos nosotros y por eso estamos trabajando con esas comunidades también para ponerle un alto a esto. ¿Puede estar latente, digamos, atentados terroristas en Estados Unidos o una guerra con estos países? Sabes que ninguno de los terroristas que nos atacaron en el 9-11, ninguno de ellos es de estos 7 países que ha bloqueado. Ninguno de ellos, todos eran de otros países y eso básicamente él lo está haciendo porque tiene un problema con los musulmanes, ¿me entiendes? Estas son personas, o sea, no son personas diferentes a mí. Yo vine aquí a este país a los 13 años de El Salvador en el 88 durante una guerra civil en el país. Yo vine huyendo. Esta gente también viene huyendo de una guerra horrible, mucho más horrible todavía en estos países pobres donde hay tantos refugiados que necesitan dónde llegar. Este país siempre ha sido el país que ha abierto los brazos a los refugiados. Entonces, simple y sencillamente porque son musulmanes no le quieren abrir los brazos, eso creemos que es erróneo y es anti-América, porque eso no es lo que América significa. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, por tu participación. Esperemos seguir hablando durante todo este año 2017 de temas importantes para nuestra comunidad y que nos sigas informando cuándo van a tener actividades para poder informar a nuestra comunidad. Gracias por tu participación y, bueno, feliz día. Igualmente, gracias por tener el programa y cualquier cosa, estamos a la orden. Bueno, de esta forma llegamos al final de Diálogo en América, desde acá, desde enfrente del Capitolio del Estado de Maryland, donde hemos conversado y hemos finalizado esta edición con Jaime Contreras, quien representa al BJ32 del sindicato CIU aquí en la capital de los Estados Unidos. No se olvide de vernos hoy a las 5:30 de la tarde por todas las redes sociales, el noticiero Mi Gente News, donde tendremos más información de todos los Estados Unidos y de Latinoamérica. Así de que en nombre de todos los que hacemos posible Diálogo en América, gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde por Centroamérica TV y por www.haciamigente.com.